Good morning, Jime. Good, good morning, Perla. Yes. Good morning, Ale. Alejandrita, good morning. Yes, good morning. Tengo un problema. Voy a salir y volver a entrar. Ok, Dana. No problem. Ok. Dominic, good morning. Fer, Bianca, good morning. Katia, good morning. Sí, sí. me voy a salir porque tengo un problema ok Dominique no soy Dominique espera me estoy peinando ok vamos encendiendo sus cámaras chicos muy bien aquí está Marifer A ver, vamos a ver quién más llega aquí. ¿Qué tal, Dominique? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Excelente. Vamos a ver. Ya están ingresando sus demás compañeritos. Bien. ¿Ya? ¿Ahora sí, Dana? Perfecto. Excelente. Aquí tenemos a Dominique. No me apagues la cámara, sino te voy a tener que retirar de la sesión. A ver quién es, Valeria. Welcome. Fernanda Rendón. Uh, good morning. Jimenita, good morning. Ok, pongan su celular en un lugar fijo para que no se mueva mucho. Eso. Y los pueda ver bien. Ian, encendemos cámara. Recuerden que si no tienen encendida cámara, tengo que sacarlos de la sesión. Y pon tu celular en un lugar fijo. Ok, vamos a empezar. Ya tienen ahí a la mano su cuaderno, su lápiz. ¿Listos? Ok, your notebook and pencil ready. Perfect. Vamos a empezar con algunas partes del cuerpo. Let's start with parts of the body. A ver, todos juntos. Head, hands, fingers, eyes, nose. Mouth, checks, ears, shoulders. Excelente, muy bien. Les voy a compartir mi pantalla para que anoten el título de la clase del día de hoy. Aquí está, chicos. Anotamos en su cuaderno desires and needs. Así es como se llama la clase del día de hoy. Desires and needs. ¿Y qué significa desires and needs? Pónganle ahí en su cuaderno. Significa deseos y necesidades. Deseos y necesidades. Desires and needs. Eso es lo que significa. Deseos y necesidades. Desires and needs. ¿Listo? No, teacher. Ok. Bueno, mientras van anotando, Alejandra, a ver, actívame tu micrófono. Ya. Yeah. ¿Listo? Bien. Bianca, tu cámara. Muy bien. Ya, ya te vi. Dime, Alejandrita, cuando tú quieres algo, ¿cómo lo pides? ¿Cómo le pides? A alguien, cuando necesitas algo. Me pido que por favor me lo compre o que lo necesito. Ok. Sí. Lo necesito. Me lo compras por favor. ¿Algo más? No. Ok. Gracias, Alejandrita. Muy bien, ahí están unas palabras clave. Lo necesito, me lo compras, por favor. Muy bien. Jimena, ¿alguna otra aparte de las que dijo Alejandrita? Vamos a, les voy a ayudar. A ver, ya se viene diciembre. Ya se vienen los regalos de Navidad. Y también vienen los Reyes Magos. En su carta, ¿cómo escribes? A ver, ¿cómo escribes? A ver, escribes? A ver Jimenita, ¿lo puedes repetir? Que no te escuché. ¿Lo usted también porque se trabó ah muy bien lo repito porque se trabó cuando estamos haciendo nuestra cartita de al Santa Claus y a los Reyes Magos cómo escribimos ahí lo que queremos cómo le pones Jimenita ah pues yo escribo que si me pueden traer ropa o juguetes, ropa interior, que es lo que más. Me gustó? Ok. ¿Me pueden? Ahí está otra palabra. ¿Me pueden traer, por favor? Muy bien, Jimena. Dana, a ver. ¿Alguna otra palabrita? Eh, pues yo siempre, para empezar, la carta de regalos escribo hola. Ajá. Y luego escribo. Eh, si me he portado bien o mal o regular ajá. Le pongo, pues le pongo ¿me pueden traer por favor? o I want ok o, ¿me sí. puede traer? o I want sí. ¿qué significa yo quiero? ajá I need I need necesito, necesito yo quiero ¿me pueden traer? muy bien esas son las frases y palabras que vamos a ver el día de hoy. Ok, ya anotaron, ese es el título. Perfect. Fíjense bien. Aquí tenemos a dos personajes. Ajá. A Matías y a Jimena. Vamos a ver, esto no lo anoten, pongan atención a su pantalla. Vamos a ver cuál es la conversación que tiene Jimena y Matías. Ahí está Jimena y llega y le dice a Matías: Hi Matías, hi Matías. Y ya Matías le contesta: Jimena, how are you? Jimena le contesta: I'm great, and you? Y Mati le dice: I'm not good, I don't know where my science notebook is. Le dice: Pues no estoy tan bien. No sé dónde está en mi cuaderno de ciencias. A lo mejor se le olvidó dónde lo dejó, ¿no? Y a Jimenita le dice lo siguiente. Oh, no, le dice, no puede ser, oh no. Y a Matiz le dice, Yes. And my sign class is after my English class. May I borrow an extra notebook, please? Dice sí. Y mi clase de ciencias es después de mi clase de inglés. Fíjense, fíjense bien en estas frases de color azul. May I borrow an extra notebook, please? Le dice, ¿puedo tomarte prestado un cuaderno, por favor? Vamos a ver qué le contesta Jimenita. Le dice, of course, he you are. Y aquí está el cuaderno. Le dice, claro que sí. Ten, mira, aquí está otro cuaderno que tengo aquí. Y ya se lo da el Matías, ¿no? Se lo da a Mati. Y entonces él le dice. And I need an eraser. Y también necesito un borrador, una goma. Eso es lo que significa I need. Vamos a poner atención en esas frases de color azul, ¿eh? Ya llevamos dos. Jimenita le contesta. Sorry, I don't have no one. Lo siento, no tengo goma, no tengo una. Y Matías le dice, ok, don't worry. Thanks for the notebook, Jimena. Está bien, no te preocupes. Gracias por el cuaderno, Jimena. Ok, esa es la conversación entre Jimenita y Matías. Y vamos a poner atención en estas frases de color azul. May I borrow an extra notebook, please? Y la otra de I need. Son dos. Ahí ya empezamos con las frases. Y por último le dice Jimenita, You're welcome. De nada. ¿A ¿Algunos de ustedes se les ha olvidado, así como a Matías, un cuaderno, una goma, cuando están en clase? A ver, Marifer, ¿a ti te ha pasado? María Fernanda. Dice que sí, con la cabecita. ¿Sí? ¿Y qué has hecho, Marifer? Sí pedir este casi siempre le pedí a Jimena un um, este, ah. cómo se llama el pegamento ah le pedías pegamento eso, ¿No? glue yo, stick. Yo, yo lo traba. ok a ver vamos a ver Jimenita ¿Sí? te pedía Marifer este pegamento glue stick a ver, pon tu micrófono para escucharte. Yes. ¿Sí? ¿Y también a ti se te llegó a olvidar algo? Yes. Yes. ¿Cómo que? ¿Qué se te llegó a olvidar? ¿Y a quién le pedías de repente algo prestado? Como oh, María Fernanda tenía muchos lápices, entonces le pedía prestado el lápiz y goma. Ok, muy bien. Valentina, ¿a ti? A mí sí, de repente se me olvidaba la estuchera. Ajá, ¿y alguien, a alguien le pedías prestado? Sí, creo que a Valeria. Muy oh, bien. le pedía, pero sí le pedía. Ok, Ay. Perla, ¿tú te llegó a pasar en la escuela? ¿Le pedías a alguien prestado? Se me olvidaba la goma o el PRIT, pero o sé, sea, lo había prestado a los compañeros. Y ya. Ok, a tus compañeritos. La goma, the eraser o el PRIT. Glue stick. A ver, vamos a seguir. Vean, aquí tenemos una frase. may I borrow? Que es una frase que ahorita vimos en la conversación. Esta, may I borrow an extra notebook, please? A ver, Dana. ¿Qué te imaginas que está diciendo? May I borrow a notebook, please? Eh, ¿Me puedes prestar tu goma, por favor? Mm. ¿O me das un cuaderno de ciencias? Ah, ok. ¿Me prestas? ¿O puedo tomar prestado tu cuaderno, por favor? Esa es la primera frase. Vamos a verla con qué la podemos ocupar. Entonces, sí, a ver, Ángel ocupar? No. Ah, sí. Esta frase que está aquí ahorita en su pantalla está así. Anótenla. May I borrow? Y aquí en estos puntitos vamos a poner lo que necesitamos: un cuaderno, un lápiz, una goma, unas tijeras que luego se nos olvida, ¿no? Un lápiz, este colores. Y esta frase es lo que nos acaba de decir Dana. May I borrow? Puedo tomar prestado, luego la palabra que necesitamos y por último, no hay que olvidar la palabra mágica. Please, por favor. Ok. Muy bien. ¿Ya quedó? May I borrow, please. ¿Puedo tomar prestado, por favor? Esa es la primera. Ahora, vamos a ver. Sí, Dana. Este, la anotamos con ese color o con lápiz. Como quieran, como ustedes quieran. Ahora, vamos a ver unas palabras que podrían ir aquí en estos puntitos. Vamos con la primera. Las siguientes palabras no las anoten. A notebook Perla, ¿qué es? Ve la imagen, a notebook. Un cuaderno. Ok, no desactives tu micrófono, así, sígueme diciendo. Ahora, ¿cómo pedirías un cuaderno? ¿Me puedes prestar o puedo tomar prestado un cuaderno, por favor? A ver, ¿toda completa? A ver, Perla, ¿cómo quedaría? Yo, maestro, ¿puedo participar? A ver, adelante. Va, a ver que te ayude, Perlita. A ver. Quedaría. ¿May I borrow um, notebook, please, a notebook, yes. please? Así quedaría. ¿May I borrow a notebook, please? ¿Puedo tomarte prestado un cuaderno, por favor? Ahí está un ejemplo. Estos no los anotamos. ¿eh? Yo les voy diciendo qué es lo que van a anotar. Ahorita póngame atención. Siguiente palabra. A ruler. Alejandra. ¿Qué es a ruler? Ve la imagen. A ruler. Regla. Sí. ¿Cómo pedirías prestada una regla? ¿Con la frase? Así, ah, yo le pediría. Por favor, me prestas la regla. Ok. Y en inglés quedaría así. Ah, ¿La puedes leer? My a ruler, please. Yes. May I borrow a ruler, please? Puedo tomarte prestada una regla. La siguiente es para Dana. Scissors. Cuando el teacher les dice, vamos a recortar de ahí de su libro. Ajá. Let's cut out from your book. Scissors. ¿Cómo pedirías prestadas unas tijeras, Danita? May I borrow scissors, please? Yes. May I borrow scissors, please? La siguiente es para Ian. ¿Listo, Ian? Sí. Bueno, primero vamos a ver qué significa ahora esta palabra. I need. Dana, ¿sabes qué es? I need. Eh, necesito. Muy bien, necesito. Ahora esta es otra frase. Esta anótenla, por favor, en su cuaderno. Ya llevamos dos con esta. La primera es, ¿May I borrow? Please. Esa es una. Y es una pregunta. Y esta ahora es una afirmación. I need. Necesito. ¿Qué necesitas? I need. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ian nos va a ayudar con el primero. ¿Listo, Ian? Actívame tu micrófono, Ian. Sí, maestro. Ok. ¿Cómo dirías necesito un borrador? Ve la pantalla. An eraser. Necesito un borrador. Ok. Ahora en inglés, ¿cómo quedaría? I need an eraser. Yes. I need an eraser. Necesito un borrador. I need an eraser. La siguiente es para Jimena. ¿Lista, Jimena? Yes. A pencil. ¿Qué es a pencil? Lápiz. Muy bien. ¿Cómo dirías? Necesito un lápiz. I need a pencil. Yes. I need a pencil. Seguimos con Dominique. ¿Listo, Dominique? La siguiente imagen es para ti. Para dos. Glue stick. ¿Qué es glue stick? Pegamento. Yes. Ahora, necesito pegamento. I need glue stick. Yes. I need glue stick. Necesito yeah. pegamento. I need glue stick. Ok, ya llevamos dos frases ¿eh? que tienen en su cuaderno. May I borrow, please? Y la segunda, I need. Vamos a ver otra, otras dos o tres. Esta es la siguiente parte de la historia entre Jimena y Matías. Jimena y Matías se van a comer, Ajá. van a comer al restaurante y vamos a ver la conversación ahora. Matías le dice a Jimena, I want some chicken with carrots. ¿Qué es lo que quiere comer Fer Rendón? ¿Qué quiere comer Matías? Pollo. ¿Y? Y. y ¿Estas verduritas cómo se llaman? Zanahorias. Sí, pollo con zanahorias. I want some chicken with carrots. Eso es lo que yeah. quiere Mati. Ahora vamos a ver a Jimena. Jimena dice: Can I have fish with a vegetable salad and a lemonade, please? Matías, do you want something to drink? ¿Qué es lo que quiere ahora? Valeria. Ah, per, permíteme, a ver, vamos a ver a Valeria. ¿Qué es lo que quiere comer y beber? Jimena. Dice salad and lemonade. Una limonada, una limonada y una ensalada. ensalada. Muy bien. Una ensalada y una limonada. Ok. Y luego este, Matías le dice, yes, I like an orange juice. Sí, maestro. A ver, adelante. Me gustaría tomar una naranjada. Yes, me gustaría tomar una naranjada, un jugo de naranja, orange ¿Sí? juice. Perfect. Sí. Seguimos. Y le dice Jimena, good idea, Matías. Esa es una buena idea. Good idea. Y luego Mati le dice, let's wait for our food. I'm really hungry. Vamos a esperar nuestra comida. Estoy muy Hambriento, ya tengo mucha hambre. Y Jimenita le dice, ok, be patient. Está bien. Vamos a esperar. Sé paciente, be patient. Fíjense bien en las frases de color azul. Ahora aquí tenemos tres diferentes a las que ya tienen en su cuaderno. La primera es I want. I want. ¿Alguien sabe qué es I want? A ver, Dana, ¿tú sí sabes? A ver. I want es. Eh... Ay, eh, teacher, me permite un momentito, es que mi hermanito está aquí. Ok, no te preocupes. Mientras les voy diciendo a tus compañeritos. Bien, I want significa yo quiero. Luego dice aquí, can I have? ¿Puedo tener? Ajá, puedo tener un, un pescado con ensalada y una limonada. Y la tercera es I'd like. Esa significa me gustaría. I'd like, me gustaría. Son tres frases. Ok, estas tres frases las anotamos en su cuaderno. Y ya llevamos, a ver, me I borrow. Esa es una. May I borrow, please? La segunda es, I need. Esa es la segunda. La tercera sería esta. I want. Yo quiero. I want. La tercera sería, can I have? Can I have? Y aquí en esta línea vamos a poner lo que, lo que, Expresamos y decimos en la pregunta: Puedo tener, y ya ahí ponemos la palabra, please. Y el signo de interrogación. Ya llevamos dos preguntas. La primera que es: May I borrow please? Esa tiene un signo de interrogación. Y esta es la segunda. Can I have please? Signo de interrogación. Question mark. Y la última. I'd like. I'd like. Me gustaría. I'd like. Yo quiero. A ver, voy a hacer mi carta de los Santos Reyes. Yo quiero una pelota. I want a ball. Le... Care... ¿Qué ponemos entonces en la línea? Ahí pueden poner lo que ustedes quieran. Vamos, ahorita nos estamos imaginando haciendo la cartita de los Santos Reyes. Yo voy a poner, ¿can I have a video game, please? ¿Qué les estoy pidiendo? Maestro, ¿cómo se dice llavero en inglés? Ok, llavero en inglés es key ring. Key Ring. Es K-E-Y-R-I-N-G. Ahora te lo detraigo en inglés. K-E-Y-R-I-N-G. Key Ring. Ya vieron. Y me gustaría, yo le voy a poner aquí en mi carta: I like, I like. New clothes. new clothes, ropa nueva. I like new clothes. Dime. ¿Cómo se dice mesa, juegos de mesa en inglés? Ok, se dice board games. Lo voy a poner aquí en el pizarrón. El primero que me dijeron fue key ring, llavero. Y el segundo es board, board games. ¿Cómo se, dice, ¿Cómo se dice bici? ¿Cuál? Bici? Uh -huh. Bicycle o bike. Así más fácil. Bike. ¿Cómo, es? ¿Cómo se dice patines? Patines. Se dice... Bike. A ver, déjame de acuerdo. Roller. Uh, ahorita te digo, ahorita se me olvidó. Rollers. Rollers. Bueno, ahorita seguimos con el vocabulario. Vamos a seguir con la actividad. Fíjense bien, de tarea van a completar los diálogos con las siguientes palabras que están en la cajita. Que ya las anotaron en su cuaderno y ya saben qué es, qué es. I like, I need, I want, may I borrow, can I have? Esas son las cinco frases. Ayúdenme a completar esta conversación. La primera dice, good morning, can I help you? Fíjate bien, Ángel, ¿en dónde están? A ver, actívame tu micrófono y dime, ¿en dónde están? En una juguetería. Sí, en una juguetería. Llega Matías y le dice a la señorita lo que va a querer. Fíjense bien. Me dice la señorita, buenos días, ¿te puedo ayudar? Y ya Mati le dice, yes. Yo quiero una pelota. ¿Qué palabra iría ahí, Bianca? Yes. ¿Cuál de estas cinco iría? Yo quiero. Creo que no me escucha Bianca. A ver, Jimena. Jimena. I have. Esta, can I have? Puedo tener? No. A ver, otra, otra. A ver, Alejandra. Yo quiero, Alejandra. My borrow. No, ese es. Puedo tomar prestado. No, esa tampoco no, es. A ver. Dime. I teacher, teacher. dime. Sí. I dime. Need. I need ese es necesito. Tampoco es esa. A ver, Valentina. I want. Yes. I want. Yo quiero una pelota. Y le dice la señorita, The red one or blue one. La, la roja o la azul. Y le dice Matías, The red one, la roja, por favor. Y luego le dice, mmm, and some batteries for my electric car. Do you have double A size? Dice, quiero la roja ahí también. Necesito. No, es pregunta, vean, tiene el signo de interrogación y las preguntas son no nada más. Ten tenemos nada más. ¿Me I borrow? ¿Puedo tomar prestado? ¿O can I have? ¿Puedo tener? ¿Cuál de las dos es Dominique? Solamente es una. ¿Cuál de las dos? Ajá. ¿Me, me, me hay borro o can I have? ¿Cuál de las dos? ¿No? ¿Quién me ayuda? Perla, ¿cuál de las dos pondrías? Can I have. Muy bien, Dominique. Ya, listo, Perlita. Ya lo dijo Dominic. Can I have o también puede ser necesito. I need some batteries for my electric car. Necesito unas baterías. Y la señorita le dice, "Yes, here you are. Anything else?" Y le dice, "Yes." ¿Can I have two packages of batteries, please? Sí, ¿me puede dar o puedo tener dos paquetes de pilas? Y le dice la señorita, of course. Y ahí está, le va a dar las baterías. Esa es la primera, ¿ok? La primera conversación que van a, a completar de tarea. La primera, acuérdense. Sí, yo quiero una pelota. Yes, I want a ball. La segunda, the red one. Mm, and I need some batteries. Me da la roja y también necesito unas baterías, unas pilas. Y la tercera que va aquí, yes, can I have two packages of batteries? Y también puedo tener dos paquetes de, ba de baterías, dos paquetes de pilas. Esas son las tres que van en esta conversación. No se les vaya a olvidar. ¿eh? Esa viene en la tarea. Vámonos con la siguiente. Después de ir a la tienda de juguetes, este Mati se va a el Oxxo, ¿no? O a la tiendita de la esquina. Le antoja un yogurt. A ver, Dana. ¿Yo ¿Puedo? Sí, a ver, Dana. Yo digo que la pregunta que va ahí es, bueno, la, la frase es I, like, I like. Me gustaría un yogurt. A ver, vamos a ver. Así es. I like this Greek yogurt. How much is it? Le dice, me gustaría este yogurt. ¿Cuánto cuesta? Y la señorita le dice, 10 pesos. 10 pesos. Yeah. Y le dice, I'll have it. Thank you. You're welcome. Le dice, está bien, me lo llevo. Y la señorita le dice, de nada, ¿no? Ok, esta es la cuarta que va a estar en su cuaderno, perdón, en su tarea. Y vámonos con la última, ¿están listos? Esta sería la última conversación. Ya llega Matías a su casa y encuentra otra vez a Jimena. Y Jimenita le dice, What a nice ball, Matías. Qué bonita pelota. ¿Cuál es la que falta? May I borrow? May I borrow? May I borrow? ¿Puedo me tomar prestada tu pelota para jugar con mis amigos? Y Mati le dice, Ok, Jimena, but later. Está bien. Pero después. ¿Está bien? Y Jimenita le dice, "All right. Bueno." ¿Sí? Esas son las que van a poner en su tarea. No se les vaya a olvidar, ¿eh? Otra vez se las voy a poner para que no se les olvide y vamos a repetirlas. A ver. Repetimos todos. I want. I want. I want. I Siguiente. Want. I, want. I, need. I need. I need. Siguiente. Can I, I have? Can I, I have? Okay. Vamos Wait. con la cuarta. I'd like. I'd like. I'd like. I'd like. I'd like. Okay. Y la última. May I borrow? May I borrow? Okay. Así es como la van a poner en su tarea. Nos quedan tres minutos. Vean, les voy a poner la tarea ahí en su pantalla. Esta es la tarea. Vienen las frases en el rectángulo y aquí están las conversaciones que, que me acaban de ayudar a poner las palabras en su lugar, a completar. ¿Ya las vieron? Sí. Ok, perfecto. Nos despedimos. Uh -huh. Aquí les pongo patines. Eh, teacher. Tengo... tengo... skates. Patines. Teacher. Patín. Tengo sí, una... Roller skate. Ajá. ¿Quién me habla, Dana? Yo. Sí. Eh, Córrele porque eh, se va el tiempo. Tengo una duda. Sí. Hay unos juguetes que se llaman Pikmi Pops, Ajá. pero... Sí sé cómo se escriben, pero Ajá. ¿qué significa en español pick me pop? A ver, deletréamelo. pick me pop. Córrele porque se va el tiempo. ¿P? Ajá, ¿P? ¿Y? ¿Ya se te olvidó el alfabeto? ¿I? ¿I? ¿Q? ¿Q? Ajá. ¿Así o OK? ¿Sí? K. ¿Qué? Ah, ajá ¿K? ¿Sí? sí yo digo que va al revés no ¿Sí? bueno a ver te acuerdas bien y en la siguiente clase me lo dices vale dana dana me escuchas Dana, ¿me escuchas? No te oigo. Sí, teacher. Vale, órale. La investigas eh, bien y ya. La siguiente M? clase me la dices. Me la dices bien. Sí. La notas en tu cuaderno. La, órale. La, y, pero me muy, lo vas a deletrear en muy inglés. Rara. Eh? Sí, es un poco rara. Sí. Okay. Nos despedimos. Sí. Goodbye. Goodbye. My friends. My, friends. Goodbye, Goodbye my, friends. my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. It's time Goodbye. to say Bye. goodbye, goodbye teacher. bye. teacher. See you later.